para todos nuestros televidentes y los compañeros que están en el estudio. Lo que les vamos a contar ahora es insólito. Uno cree que viviendo quizás en un edificio, en el centro, está más seguro. Pero a Flor, a Florencia, que está acá al lado mío, le entró un delincuente mientras ella dormía. Lo más insólito de esto, Flor, ¿cuántas veces intentaron llamar al 911? Bueno, primero, buen día, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, asustada. Llamamos con mi vecina más de 100 veces a la policía, sí, 100 veces desde su teléfono. Yo también intentaba del mío. Nos daba ocupado. No había ningún móvil en la calle, no había nadie, no, liberada totalmente. Ahora, esas 100 veces que la contaron ustedes, claro, uno por uno en la pantalla. Sí, exacto. Bueno, contanos qué pasó, vos estabas durmiendo. Sí, yo estaba durmiendo a las 2:30 de la madrugada. Esto fue Jujuy, vamos a contarle a la gente, esto sí. Fue Jujuy y General Paz, pleno General centro. Paz, sí. Bueno, me acosté como un día normal, 12:30, ya estaba durmiendo, 2:30 de la mañana, me despierta mi perro que estaba ladrando, entonces yo lo reto por miedo a que me reten los vecinos por la hora, y bueno, sigo durmiendo. A las 3 de la mañana me levanto asustada porque mi vecina de abajo comenzó a gritar que estaban robando. Salgo, le pregunto qué pasó y me dice, están robando una bicicleta. Entonces yo lo primero que atino a hacer es encerrarme. Y cuando cierro la ventana de un balconcito y cuando voy al otro donde yo tenía la bicicleta, me doy con que no estaba mi bicicleta, estaba todo desordenado, o sea, las macetas de corridas del lugar, me habían movido mesas del living, habían puesto como obstáculo en la puerta, digamos. O sea, que entraron a tu casa mientras vos dormías. Exacto, sí. Y mi bicicleta tirada en el techo de la casa de la par del edificio. Dios mío, ¿cómo? A ver, no me imagino lo que se debe sentir saber que estuviste durmiendo con un delincuente dentro de tu casa. Exacto, ¿no? Un miedo terrible. Yo no escuché nada. O yo no sé si él entró, si me vio dormir, no sé nada, o sea, no... Finalmente, ¿en algún momento llegó la policía? Como a las 5 de la mañana, pero sí. Porque no sé... Un expediente del tribunal de cuentas. Bien. Bien, a ver, tenemos que recuperar las notas, es una, la comunicación, es una situación delicada. Si se compruebe esto, que la joven y su amiga, ya recuperamos, a ver. Entró a la casa, ajá. El otro se escapó corriendo. Eran dos delincuentes, uno entró a la casa. Exacto, ajá. Sí. Y bueno, yo le comenté que no me podía comunicar con el 911 y nos dijeron que ellos tampoco le contestaban por la radio. Y se fueron a ver a la vuelta, a ver si habían saltado por los techos, pero nada, quedó ahí. Vamos a averiguar en el 911 qué pasó, si hubo algún problema en las comunicaciones, porque si ni a los propios policías que estaban en la calle les contestaban, capaz que hubo algún inconveniente. Esto fue ayer miércoles a la madrugada. Exacto, sí. Flor, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, increíble la historia esta. Estuvimos viendo las capturas de la pantalla, o sea, ya entra el historial y están todas las llamadas al 911. Ninguna contestada, pero quizás hubo algún problema, porque si los policías que lograron conseguir de la calle les dijeron, a nosotros no nos atienden la radio, capaz que pasó hubo algún inconveniente. No sé, lo vamos a averiguar a la tarde. Bien, Mariana, ¿me escucha bien usted ahí? Sí, lo escucho bien, Omar. Bien, creo que es un tema para seguirlo, ¿no? Es un tema para seguirlo, ¿por qué? Porque coincidentemente recién hablamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo querían avanzar en mejorar el sistema de seguridad y van a incorporar el tema de asuntos internos. Si la señorita llega a comprobar que hubo más de 100 llamadas al 911 y no hubo una respuesta, se tiene que abrir una investigación. Lo cual es bastante fácil, Omar, porque todo teléfono nuevo registra todas las llamadas entrantes y salientes, incluso las llamadas perdidas, las que no logran conectarse. Salvo que tengan por costumbre borrar las llamadas, porque hay personas que borran... permanentemente los mensajes y las llamadas telefónicas. Claro, no, pero en este caso uno siempre... ¿Tiene el registro de la llamada ella, Mariana? Sí, Omar, lo estuvimos viendo antes de salir al aire. Ponemos emergencias y aparece un listado largo de llamadas. En el medio ella llama a otra persona, vuelve a llamar a emergencias, un listado largo de llamadas no respondidas y otro tanto asegura que tiene la vecina que también intentaba desde su teléfono. Bien, Mariana, un tema... A las
6 de la tarde recién me atendieron y me dijeron que tuvieron un problema con Telecom. Ajá. Que por qué, me cuestionaban que por qué no fui a la comisaría a hacer la denuncia. A la madrugada vos tenías que ir a la comisaría. Exacto. Si no me contestaban del 911, yo también llamé a la comisaría primera y la segunda, tampoco me contestaron. Ajá. Y bueno, ellos me dijeron que por qué no me dirigía a la comisaría a hacer la denuncia. Dios mío, y esto es tremendo, digamos. O sea, con el miedo que una tiene, me imagino de estar sola y saber que yo el delincuente... No puedo abrir la... Estoy encerrada, tengo terror de abrir las ventanas. Claro, no puedo. Claro. Te deja marcado eso después. Claro. Mariana. Así es. Bueno, dice que hubo un problema con Telecom, entonces, sí. Lo podemos seguir el caso, pero Mariana, le pido, por favor, antes de las 14, si usted llega al lugar, me parece que puede tener una noticia del día en el ámbito policial. Mariana, sí, se va a trasladar a la zona de Crisóstomo Álvarez y Congreso. El Tribunal de Cuentas queda en la calle Congreso frente a lo que es Casa Histórica, ¿no es así? Claro, Casa San Lorenzo. Sí, casi sí, esquina San Lorenzo. Está entre San Lorenzo y Crisóstomo. Claro, está más pero cerca creo de San Lorenzo. Que tiene anexo por la calle Crisóstomo. Vamos a averiguar. Se habría producido un hecho llamativo y creo que hay una persona que está siendo trasladada a la comisaría primera. La dejamos en libertad a Mariana para la cobertura de esa nota. Mariana, ya volvemos con usted. Perfecto, gracias. Hasta luego. 13...